es Pascual Castro, voz líder de los Auténticos Gaiteros de San Jacinto. Tiene 69 años y empezó su pasión por la música desde muy temprana edad, cuando en su hogar escuchaban constantemente música de gaita, ya que su padre, además de ser agricultor, era gaitero y vivía cerca a los Lara, gaiteros tradicionales. Él y su hermano gemelo Rafael Castro no se sentían inclinados por este tipo de música, pero sí gustaban de los grandes juglares sabaneros como Alejandro Durán, Luis Enrique Martínez, Francisco Rada y el maestro de la cumbia y el acordeón Andrés Landero. Se dedicaron al campo acompañando a su padre a cultivar en la vereda Naranjal, cerca al Cerro de Maco, mientras cantaban populares canciones y empezaban a componer las propias. Fue así como a la edad de 15 años Pascual entregó dos canciones al maestro Landero, Amores Primorosos y Razón por una Amiga. A los 25 años, Pascual, con el dinero producido de un cultivo de tabacos, compró su primer acordeón, que vendió en 1990, y crea el conjunto de gaitas Los Auténticos Gaiteros de San Jacinto, y siguiendo las huellas de su hermano se convierte en la voz líder del grupo, cosechando también muchos premios y trofeos en los distintos festivales en los que asiste. Pascual, al igual que su hermano, hace parte de los 239 gestores culturales bolivarenses que recibieron los beneficios económicos, periódicos sociales que hizo entrega a la Gobernación de Bolívar con la presencia de la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, el gobernador encargado, Juan Mauricio González, y el director de ICULTUR, Iván Sánchez. Estos gestores y creadores culturales reciben un auxilio vitalicio para que tengan una vejez digna, gracias a su labor de continuar vigente de generación en generación, ya que a lo largo de su vida se han esmerado por preservar las tradiciones, la música, su arte y de esta manera engrandecer el legado cultural de nuestro territorio. La verdad que para mí ha sido lo mejor que hay en cultura, la gobernación, la ministra de Cultura, todos los que han hecho esta gestión por darle esta pensión vitalicia a los artistas, a los gestores culturales de Bolívar y no de Bolívar, de Colombia, ha sido lo mejor porque ya era hora de que nosotros se lo tuvieran en cuenta. Estamos en la Gobernación de Bolívar entregando anualidad vitalicia para nuestros gestores culturales, artistas y creadores del departamento, gracias a un trabajo articulado entre la Gobernación, las alcaldías, el Ministerio de Trabajo, Colpensiones y el Ministerio de Cultura, reconociendo la entrega de esos artistas y gestores culturales, de su vida a la cultura, de garantizar la preservación y la conservación de nuestras tradiciones, de nuestros saberes ancestrales, transmitiéndolos de generación en generación. Además de Pascual, nombres como Petrona Martínez, Ángel María Villafañe, Rafael Castro, Carmelo Torres, Genoveva Ortiz de Acosta, Enrique Alfonso Martínez, entre otros, fueron los beneficiados.